Esmeralda Soca, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien vos? Bien, gracias por venir. ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, empieza otra nueva campaña de castraciones gratuitas ...que eh, eh, a cargo de la municipalidad, algo que se hace hace mucho tiempo ya sí. y que es sumamente importante, sobre todo para el tema del control de perros en la calle, ¿no? Sí. Eh, Contamos un poquito cómo la están encarando. Sé que la hacen acá y en, en las localidades. Sí, esas son o las, o sea, las castraciones municipales que se vienen haciendo hace bastante tiempo. Eh, lo que yo, este proyecto fue como añadir un número más ah. a lo que ya se venía haciendo. Eh, no es que se van a sacar las castraciones que se venían haciendo, no, eso no. Es simplemente a aumentar, son 60 castraciones más, ¿sí? Por mes. Ajá. Eh, Mientras, digamos, los insumos y todo lo que tengamos es para una vez por mes. Ajá. Eh, y son 60 más de lo que ya se venía haciendo. O sea, más allá de la que hay eh, todo el tiempo. Sí, todos los miércoles hay siempre en bromatología, eh, que es con turno previo también. Y después están la de los barrios que se agregaron hace poco uh -huh. y eh, están las de las localidades. Eso está a cargo del doctor Germán Ojeda uh -huh. y va a seguir siendo así igual. Eh, pero esto es una, como se añaden 60 castraciones más al número que ya se venía. ¿Y ¿Cómo haciendo. lo pueden hacer? A ver, porque eh, yo, por, ignorante, ¿no? Que tienen un quirófano. Que se Vamos puede a llevar? usar, eh, si sí, las camillas son de, de acero quirúrgico, ah. eh, No es, el, el, el lugar es en el Zoom del Bicentenario, sí. eh, que es un lugar amplio, donde ahora con todo esto del COVID lo que buscamos es que no tengamos contacto con los dueños, uh -huh. va a haber, eh, porque soy yo eh, operando que soy veterinaria, tengo otra colega veterinaria que viene del Partido de la de la Cruz a ayudarme, eh, y después tengo muchos voluntarios que no son veterinarios. Después, por ejemplo, van a venir unos tres o cuatro sí veterinarias que son amiga mía, amigas mías, que van a venir a colaborar con la parte de la anestesia, la parte de conexión a suero. Eh, y... Qué bueno eso, ¿no? Que tenga gente sí. que ayude, ¿no? Sí, Porque sí, la verdad me, es que Debe sí. ser un laburo.. O sea, castrar a un animalito, por ahí no, pero muchos. Es mucho. O sea, todo lo, lo que es la castración en sí, el proceso, eh, por ahí el acto quirúrgico es rápido, Ajá. pero lleva mucho, mucho tiempo antes. De preparación. Pre, sí, de preparación. Desde preparar al paciente. Eh, rasurando, poniéndole un catéter, premedicando, induciendo, uh -huh. y, y lleva un tiempo, además contemos con que algunos animales no se quedan quietos, sí. eh, tenés que abatarle la boca porque te van a morder, o si es gato tenés que sujetarlo de cierta manera. A ver, tengo un montón de gente que no es veterinaria y que va a aprender a, a lo que nosotros les enseñemos, y después está la parte administrativa. Claro, la parte de, antes de ingresar tienen que fir firmar todo lo que es el acta de autorización quirúrgica que, que es importantísimo, digamos, para que ellos sepan lo que es la castración, por eso bajo el consentimiento del dueño. Eh, después, también en la parte administrativa que se va a ser la primera parte, se va a hacer el, el certificado antirrábico, porque también vamos a estar vacunando con, con la vacuna antirrábica gratuita, no solamente para los perros que se castren, sino... Si un vecino quiere llevar algún perro, también lo vamos a estar haciendo. Importante porque hubo casos caso hace poco de rabia en ¿no? la sí. provincia, después de muchísimos años. Sí. Entonces es importante que la gente hubo se acuerde. O en humanos y o bueno, en una, una mujer sí. y en Un perro también. En, un perro también. en tigre. Entonces, eh, las campañas en realidad fue más por un. La, por ahí los propietarios se relajaron un poco. Claro. Y, y como siempre están las vacunaciones gratuitas, siempre se, o sea las jornadas y los programas de, de vacunación antirrábica eh, existieron hace años sí. que se, se hacen. Lo que pasa es que el dueño y el propietario por ahí se relajó. Se relaja o eh, no lo lleva. Sí, te lo digo como veterinaria: que pasa. Por ahí vos a veces agarrás, vas a atender a un perro y agarras la libreta y tiene del 2018, del 2017. ¿Y eso hay que darse una vez por año al perro? Una vez por año, uh -huh. sí. Eh, la vacunación antirraica es una vez por año. Pues hay otras vacunas también como las ex de las perreras, que ya no, es, no entra en, en la parte municipal, pero también es importante para prevenir, por ejemplo, la leptospirosis, que es la enfermedad de claro, la rata, que claro. también nos afecta a nosotros, y el perro también la transmite. Esmeralda, ¿qué más fácil, castrar a un perro o un gato? Y, eh, y, y aparte de eso, sí. ¿es más fácil gastar un macho o una hembra? Eh, fácil en el sentido de fácil es más el de macho. Claro. Para hacerte... Tiene sus genitales afuera. Digo, sí, no, amigo, no, tenés ¿sí? que ingresar. no. Soy pero... Claro, no tienes que ingresar abdomen. No tienes que ingresar abdomen. Claro. Tenés, es como más. Eh, es, es más fácil en una parte. Y el gato, por ejemplo, es, es mucho más fácil. El gato no lleva sutura directamente. Ajá. El gato. Eh, como se... le hacen a los, a los terneros, ¿no? Yo he visto. A una yerra donde también... Eh, sí, y se hace No lo hace escrotal. un se si hace a una persona que sí, tenga... y se hace crotal, igual. O sea, el, el gato también se hace escrotal o sea, sobre la bolsa del escroto. Uh -huh. Y el gato, el perro, perdón, es, es pre-escrotal, no se hace sobre la bolsa del escroto. Ajá. Y lleva sutura. Y se la hembra, sutura. obviamente, lleva sutura también. Que es lo que más importa, el post quirúrgico son que cuiden los puntos. Eso es lo más que, digamos, lo que más se ve post quirúrgicamente es que, que el perro se empieza a lamer. Eh, la herida... Cuando vos me entregás a mí el perro o el gatito, ¿en cuánto tiempo está recuperado, por así decirlo? Mira, nosotros el proceso es, más o menos nos, vamos a hacerlo 10 eh, personas por hora, o sea, 10 perros por hora vamos a castrar. Muchísimo. Eso. Sí, <laughs> eh, somos dos castrando y bueno, nada, y la, la verdad es que la colega que viene a ayudarme tiene mucha cancha, Ajá. Eh, ella, eh, ella hace este tipo de castraciones masivas. En exaltación de la cruz y la hace sola, así que nada, yo soy como que ayudo ahí y mmm, el proceso es llega el animal, se hace la parte de que firma la autorización quirúrgica, se le hace el certificado antirrábico y se le entrega al dueño el certificado antirrábico y ahí el animal ingresa lo que sería el el zoom del lugar. De ahí, sí, desde que ingresa hasta que se levanta la cabeza no se entrega el animal. El animal no se entrega completamente dormido, nosotros Ajá. tenemos que ver que el animal se vaya despierto. No caminando, porque la verdad que tampoco es la idea, porque tampoco no tenemos el lugar para 60 animales claro. que estén caminando ahí después de... Se pueden pelear, puede pasar un montón sí, de cosas. Sí, Entonces, sí, sí. la idea es que levantan la cabeza y ya tienen sus signos como que están conectados con el medio y ya se le entrega eh, el paciente al propietario que va a estar esperando afuera. Obviamente. Desde que entra hasta que se levanta puede pasar entre una hora, sí, hora y media o dos horas. ¿Por qué digo esto? El gato tarda más, tanto macho como hembra tarda más que el perro. Ajá. Eh, la hembra posiblemente pueda llegar a recibir un poco más de anestesia porque la cirugía es un poquito más larga. Claro. Entonces por ahí tarda un poco más la hembra canina que el macho canino y el, el tema del frío. La temperatura, porque nosotros vamos a ir, eso está ambientado, tiene calefacción, pero vamos a llevar nosotros estufas eléctricas para que sea más calentito, porque cuanto eso más. Ayuda frío, a recuperación. Sí, cuanto más frío hace, no se levanta. Bien. Eh, una duda también que tengo, ya hablo con vos y me surgen las dudas. Sí. Entiendo castrar a una perra, a una gata, si no querés que tenga cría, yo. Pero ¿por qué castrar a un perro macho? Un perro macho, principalmente evitas enfermedades. Para el animal es importantísimo en cuanto a enfermedad. Por ejemplo, la más conocida es la de prostatitis, como le pasa al hombre. Al, al perro le pasa lo mismo y el perro empieza a, a, a agrandarse la próstata y posiblemente puede empezar a no poder orinar o no poder defecar. Entonces ya eso se complica porque no te diste cuenta y el perro estuvo dos o tres días sin orinar y juega mucho. La parte de la vida del animal, porque se puede morir tranquilamente. Un animal que no puede orinar es un animal que puede llegar a morir. Entonces, eso por un lado. Después tenés tumores en la próstata, sí. que también implican que la próstata sea grande. Después tenés tumores de testículo, tumores de mama, como en las hembras. Eh, y además, cosa muy importante es que el macho, cuando hay una perra alzada, va a andar en la calle van a andar atrás de las perras, sí. evitas peleas, evitas que en una pelea el perro se muera porque lo mata a otro perro, sí. eh, que, que vuelva todo lastimado, te lo pueden sí. fracturar, sí. o sea, una, perre, una pelea de perro puede, no sabes cómo puede terminar, puede ser una mínima herida en una piel o una fractura o que se lo, o que lo maten. O Entonces, sea, si evitas... yo en mi perro no tengo la idea de hacerlo reproducir, eh, conviene castrarlo. Siempre, siempre, porque aparte de, ya te digo, es, es prevención y es salud pública, el perro cuando está, hay una perra alzada te va a buscar, te va a romper al hambre, porque la sí. naturaleza es la naturaleza, salvo sí. que lo tengas entre cuatro paredes, pero se te puede escapar tranquilamente. Entonces, Ahora, es ¿y hasta un... qué edad se puede castrar un perro? La edad eh, no tiene límite, no porque tiene por limite. ejemplo, el macho, eh, me ha pasado, eh, esto pasa mucho en razas más grandes de tamaño, sí. pero he visto razas pequeñas, eh, que le pasan a la prostatitis y tienen 12 años y hay que castrarlo, Ajá. porque la única solución para que la próstata, si no es tumoral, empiece a disminuir el tamaño es sacarle trabajo. Cómo le sacas trabajo castrándolo porque ahí evitas que, digamos, siga produciendo lo que es la testosterona. Eso por un lado, o sea que no hay un límite. Lo que pasa es que cuanto más grande es el animal, más riesgo corre al entrar a la cirugía. Entonces, lo ideal siempre es que yo pido en la parte privada es un análisis de sangre, aunque sea un prequirúrgico, sí, y un chequeo cardiológico es, es buenísimo. En estos casos de las castraciones municipales a veces te pasa de que cuando uno saca el turno, ya vas preguntando, porque vos preguntás la edad del animal. Entonces, cuando vos te dan la edad del animal, ahí, mirá, fíjate, me gustaría que le hagas un análisis de sangre, porque corre riesgo. Por lo menos avisarle al dueño que corre un riesgo, porque la cirugía es cirugía. Sí, claro. Y, a ver, corre un riesgo. Vos es el chiquito, el grande, el adulto, el, el de seis meses, porque no deja de ser una anestesia. Muy bien. Pero, cuanto más laburo tuvo el riñón en su vida y tiene que metabolizar la droga. Es un poquito más complicado. De hecho, un cachorro, por ejemplo, lo ideal siempre es la castración a los seis meses. Ya a partir de los seis meses podemos castrar tranquilamente. Entonces, vos, el animal no tiene ningún estímulo hormonal para nada, porque la verdad es que no se estimuló en su vida porque tiene seis meses. Cuando los castras de cachorro, el cachorro se despierta así, porque metabolizan muy rápido, porque tienen órganos muy nuevos, claro. entonces metabolizan muy rápido las, las drogas. Y es, es, es ideal, la verdad que es ideal, tanto hembras como machos. Después la hembra, habíamos, me habías preguntado el tema de además de que no se, que no se reproduzcan, la hembra tiene un poquito más de complicaciones que el macho. Ajá. Porque la hembra, cuanto más estímulos hormonales, o sea, cuanto más celos sufre la hembra, eh, le van surgiendo ciertos tipos de, de, de tumores, como por ejemplo los tumores de mama. El tumor de mama es un tumor hormonodependiente. ¿Qué significa eso? Cuanto más estimulada estuvo la mama, porque obviamente cuando la, cuando la hembra entra en celo, todo su organismo se prepara para gestar. Uh -huh. eh, y entonces, eso es bastante importante. Entonces, si vos lo castras antes del primer celo o que tuvo un solo celo, Casi que no va a tener tumores de mama. Después tenés colectas uterinas, se pueden colectar, digamos, puede haber una lo que se llama piómetra, que es cuando se llena de pus, y esa es una cirugía de urgencia. O sea, si cuando la perra empezó a vomitar, empezó a que la vez que toma mucha agua, que está decaída, que no quiere comer, eh, y está entera, posiblemente pueda estar frente a una colecta uterina. Entonces eso es de... Es de en el gesto de que hay que tratar de que haya menos perros en la calle. ¿no? Sí, eso es lo que yo estoy... Y, en lo que, y lo este, y la única manera de que no haya perros en la calle... Es cortar con la reproducción. Obviamente. Porque aparte, la verdad es que yo estando en zoonosis, eh, a mí yo todas las semanas recibo camadas de 10 cachorros, camadas de 5 cachorros, algunos ni siquiera comen solos, mm. tenés que mamantarlos, eh, algunos comen papilla. Otros son más grandes y comen alimento. A veces aparecen con mamá, a veces aparecen sin mamá. Entonces, yo gracias a Dios, yo en lo que es en el refugio no tengo perros cachorros, no tengo bebés, porque no, no es un lugar para bebés. Entonces, yo tengo mucha gente que me ayuda, eh, que les voy a mandar un beso a todas las chicas que me, que me hacen los tránsitos, ¿Sí? eh, que gracias a ellas, porque la verdad es que lo que me pasa a mí es que por ahí yo estoy mucho tiempo en la calle, eh, trabajo en la veterinaria o haciendo domicilios, y un bebé, un cachorro necesita tiempo. Claro. O sea, necesita que vos estés en tu casa, que no lo dejes solo. que Entonces, nada, ellas me, me ayudan un montón y de, directamente no entran a zoonosis. De, la, de una casa de tránsito, que es lo que yo necesito que sea de tránsito para poder elegir un hogar acorde a las necesidades del animal. También, porque hacemos todo un estudio bastante importante al momento de elegir el adoptante. Por eso no es fácil. Todo. No, claro que no. Lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo hasta que vos encontrás un adoptante. Ya lo creo. Esmeralda, para terminar, contame cómo hace la gente para, para castar bueno, ahí la, en el barrio Bicentenario. Bueno, la gente tiene que sacar turno, ¿sí? Al 23.25, eh, 65, 13.06. Sí. Saca turno previo. La fecha es el 17 de julio. Vamos a arrancar a partir de las dos y media, ¿sí? Hasta que terminemos. Es un sábado de la tarde. Y... Lo que sí es muy importante es que el día que vayan asistan con collar y correa, que el momento de que el animal se durmió se les va a entregar o se les entrega con el animal dormido, eso no, no va a haber problema. Y pido por favor que si no les entregamos el collar y la correa nos digan en ese momento me falta el collar y la correa, claro. porque es muy importante porque nosotros adentro no tenemos cómo sujetar al perro. Entonces van a ser 60, entonces necesitamos que cada uno se haga, aunque sea una cadena, no importa si no tenés un collar y una correa. Y después otra cosa muy importante es la manta para eh, el posquirúrgico, para poder ponerlo en el piso, con mantas, porque tenemos colchones, pero a veces no sabes cuántos perros vas a tener dormidos. Entonces, claro. eh, siempre su mantita, ¿sí? Para que esté calentito, que, tenga una, o sea, que esté aislado del piso, para que tenga más calor, y después se, van en, se tapa el animal y se van con, con el propietario. Eh, y bueno, tienen, saber que tienen que esperar afuera, que no se pueden ir. Porque lo ideal eh, es estar separados, van a ser 10 personas, no les van a muchas. Hay que muchas... esperar un rato ahí, claro. O sea, van a, van, a, van a tener que esperar. A veces, vamos a ver, porque viste, por ahí hay mucha gente que sacó que también es del bicentenario, entonces, sí. como que eh por ahí están cuadra. cerca, sí. sí, no hay problema, y nosotros les decimos venite en una hora. Claro. Eh, pero bueno, eh, si no si es que no van a poder volver, que se tienen que quedar. Gracias por venir. ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por invitarme y por a, para poder difundir esto.